este evento estamos haciendo, teniendo un espacio para el intercambio entre expertos en los temas de montaña, ¿no? Viendo un poco cuáles son los escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar y cómo responder en esa medida a través de políticas públicas a estos retos que se van a plantear. Retos vinculados al cambio climático, retos vinculados a la afectación que está habiendo sobre los ecosistemas, y cómo a partir del trabajo desde el sector público, desde la academia, desde la sociedad civil organizada podemos enfrentar estas limitaciones o estos nuevos escenarios que se van a generar. Algo similar a la discusión que está habiendo en este momento en Madrid, ¿no? Mientras está ocurriendo la COP, se están discutiendo estos escenarios. En el caso de los bosques andinos que han sido afectados por un uso intensivo, ahí la estrategia es un poco distinta a la del ámbito amazónico, ¿no? O sea, si bien el componente de conservación es importante, el componente de restauración tiene que tener un peso mucho mayor que el que hay que desplegar en el ámbito amazónico, ¿no? O sea, hay que ver cómo trabajar, cómo poder recuperar ciertos servicios ecosistémicos que están concentrados o que han estado, se producen por estas parches de bosque o por estos bosques, estos tipos de ecosistema, y recuperarlos para provisión de agua, para regulación climática en estas zonas, y también sobre todo para generación de medios de vida de aprovechamiento directo para la población local, ¿no? O sea, que por ahí creo, ¿cómo te digo? Creo que el peso de la estrategia de restauración tiene que ser grande, tiene que ser bien estructurado, y creo que tiene que ir ligado también a los temas, por ejemplo, de siembra y cosecha de agua, a los temas de adaptación al cambio climático, incluso a los temas de mitigación de emisiones, ¿no? O sea, hay que ver la figura completa, o sea, en qué medida estos bosques, al igual que las montañas, terminan siendo un nodo en el cual confluyen varios tipos de intervención para resolver varios tipos de problemas. Problemas de pérdida de ecosistemas, problemas de vulnerabilidad frente al cambio climático, problemas de reducción de emisiones, problemas de respuesta frente a los procesos de desertificación, por ejemplo, en las zonas más al sur, ¿no? En la zona de Puna Seca, por ejemplo.